El valor de proteger tu motor por generaciones. Aboline lo tiene. Nueva imagen, mayor poder. ¿Cómo estamos? A ver, ¿estamos acá en vivo o no estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Señores, un abrazo muy, pero muy grande. A ver si estamos en vivo. No le tape ahí con el jabalín deportivo a don Gisos Alencastro. Ahí estamos. ¿Cómo le va, amigos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden justamente para conversar con todos ustedes? Hace un ratito nada más con un super 0-0 entre Olmedo y la gente de Guayaquil. Sí, ha terminado la nueva fecha del fútbol ecuatoriano. Sí, la fecha terminó. Viendo ese partido me sentí como que fuera viernes. Te lo juro que sí. Súper animado. Es que Olmedo lo debió haber ganado. Esto, no vamos a hablar mucho de ese partido, creo yo, pero Olmedo lo debió haber ganado, fue mucho más. Pero estaremos hablando con todo el equipo hoy para elegir al jugador de la fecha, el mejor partido de la fecha. La fecha ha arrancado en Estudio Fútbol, como siempre, gracias a Jabalina Deportivo y a Biela, la cerveza justamente de los momentos, de los amigos, que nos lleva justamente a este espacio, a estar en vivo y en directo con todos ustedes. Gracias por estar conectados, gracias por estar del otro lado con todos nosotros, a don Kevin Hiller por siempre de la colita. Bueno, vamos a ir directo con la carne del asador y quiero que arranque el señor Francisco Limoñi, pero con el papelón de la jornada. Con el desastre de la fecha, como a él le gusta decir. Pues para mí existieron un par de candidatos de desastre de la fecha también, que es un segmento en el cual arrancó e inició el señor Francisco Limoñi, que sé que otros se han querido unir. ¿Cómo le va, Panchito? ¿Todo bien? Buenas noches. Todo bien, José Alberto. Una fecha en la cual me ha costado elegir el partido de la fecha, y el desastre de la fecha, creo que por primera vez desde la creación del segmento, no me siento con la cantidad de información necesaria para poder elegirlo. Y eso... quiero ponderar, porque veo que hay mucha gente que está comenzando a esforzarse por ser lo peor de la fecha. Estamos poniendo la vara alta, José Alberto. La verdad es que sí. Para mí, lamentablemente, lo que yo vi ayer del señor Sánchez, si es el candidato en esta fecha a ser lo peor. Hay cuatro. Yo tengo, ¿cómo le va, José Alberto? ¿Cómo estamos, Charlie? ¿Todo bien? Cuatro nombres tengo acá. Yo tengo Rodi, Jaime Sánchez, Gabriel González, Mario Romero. De verdad que comparto con Pancho. Está bien pareja. Algunos expulsan por un agarroncito acá, otros cobran un penal porque el arquero llega primero, otros anulan un gol y compensan a los dos minutos, gol habilitadísimo encima. Está bien parejo, mucha creatividad. De verdad que hay que aplaudir. Yo porque es la nueva camada. Ojo que es la nueva camada además. Sí, la verdad es que la verdad duele. La verdad es que yo considero de que ¿por qué vamos a limitar el rango de acción de esta gente? A uno. ¡Démosle a los cuatro! No hay ningún problema. Estoy de acuerdo. Podemos dar totalmente la mención. Podemos dar por este programa, debido a la cantidad de participantes que han concursado y han ganado en buena lid con su esfuerzo, haciendo las cosas como corresponde para ganarse el premio, esta fecha lo podemos denominar el caos de la fecha. Uy, me parece bien, ¿eh? Porque la verdad es que han habido algunos, lamentablemente, yo no sé si estarán de acuerdo, pero también hace un ratito una sí le doy buena a Lara, para mí expulsó bien, tanto a Esterilla como a... Bueno, si quieres mete a los dos, a Parrales y Esterilla, claro, mételos también. Para mí ellos también son parte del también desastre de la fecha, porque nosotros queremos hablar de lo bueno, pero ellos mismos hacen que hablemos mal. ¿Cómo anda don JJ? JJ es un tipo feliz, ¿eh? Nunca critica a nadie, nunca se amarga por nada. ¿Cómo? Nunca. Eso es en contra de mi esencia, señor. La verdad, bueno, primero saludar a todos los que nos siguen en Estudio Fútbol, gracias a Viera también en este programa La Fecha. Y bueno, realmente, o sea, comparto con Pancho el 100%.
El arbitraje es malo en general, totalmente. O sea, hubo errores en Manta, hubo errores en el Monumental, polémicas en Orense Melec. O sea, ya es un pan de cada día totalmente lo que vemos en lamentablemente con el nivel de arbitraje. Así que yo comparto en darles a todos. Darle a todos los cuatro, así. Dele, y solamente quiero pedir algo, José Alberto. Diplomas a la vez de premitas. Hay algo que quiero acotar. Porque, claro, mientras veían el partido de Barcelona, mis amigos azules ponían fabricando al campeón. 14 minutos, no vieron ni el partido. Y se mandan tremendos regalos allá en el partido de Melec. No es por fabricar el campeón ni porque quieren ya antes de la fecha del clásico, no, no, no. El tema es que son malos. Es para nosotros todo, moneda al aire. Y tranquilo, no, gente, y lo nosotros que yo digo, vamos a premiar lo digo, a los malos en la fecha. Y además, es que y estoy tan de acuerdo contigo, Pancho, porque a ver, ¿crees que cae? Para mí hay dos puntos diferentes de analizar, completamente distintos. ¿Es escandaloso que hayan 14 minutos? Sí, siempre va a ser escandaloso. Totalmente. Están pero justificados, completamente totalmente justificados. Sí. Dos partes por reloj. Del análisis. Dos partes del análisis. Déjame seguir saludando, Panchito. Ya Jesús está listo. ¿Cómo andas, Jesucito? Hasta ahora Jesús está con la lechecita, listo para ir a dormir, pero no cambió la lechecita por la biela para estar activo hasta ahora. ¿Cómo anda, Jesús? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos a todos ustedes y a las personas que se conectan a través de Estudio Fútbol para la fecha, gracias a Bielan. Creo que el desastre, más allá de los árbitros, que ya es algo común en el fútbol ecuatoriano, que es lamentable, sí, que es lamentable, yo creo que Padilla se lleva el premio. Es vergonzoso lo que hizo e irresponsable, porque me parece una burla ante la autoridad. Es como que yo voy a un maestro que me esté retando y yo voy y le haga cháchara. Tiene todo el derecho a botarme sus clases y hasta más. Eso por un lado, para mí Padilla gana esta jornada, el desastre de la fecha, que es el segmento de Pancho, pero creo que Padilla merece ese premio esta vez. Sí, se lo han llevado algunos, un pilas a nuestro amigo también Mateito Artieda, que está pendiente, también para que haga el comentario en nuestro Facebook de Estudio Fútbol y también en el de Jabalina, que los estaremos leyendo. Y lo mejor para el final, el MVP, él es el MVP de Estudio Fútbol, el galán de las noches. Por él es que nos encerraron con infiltrados en hoteles. El fin de semana para que deje de salir. El señor Víctor Lor. ¿Cómo anda, Dicky? ¿Todo bien? José Alberto, ¿cómo estás, compañeros? Aclarando lo que dice Juanjo, vamos a tener información de lo que está pasando en el Hilton, porque correcto, sí, tenemos ahí alguna persona ahí que nos va a ayudar con información de primera mano. Pero bueno, ese es otro tema, eso es Libertadores, estamos en el campeonato ecuatoriano. Coincido con Jesús en que lo de Padilla fue vergonzoso, para mí fue lo peor de la fecha. ¿Y cómo desaprovecha las oportunidades? Porque bueno, en un inicio el tema COVID, bueno, eso ya no es culpa, pero de ahí vienen otras situaciones y ahora que justo te llama otra vez Alfaro para un microciclo, desaprovechas la oportunidad porque Alfaro era claro, él decía que a él lo que le interesa era la disciplina y eso lo ve en el campo de juego. Entonces, para mí el tema de Padilla es muy malo. Y en el campeonato ecuatoriano, bueno, los del Astillero siguen arriba. Para mí, Independiente del Valle ya se salió de esta primera etapa tras la derrota en Manta. Fuerte, ¿eh? Para mí sí out. ¿Quién más está de acuerdo que se bajó Independiente? Es que mira, Independiente es un partido. JJ y después Panchito. Hay dos realidades. Lo que marca JJ es verdad. Tiene que jugar con Liga y con Emelec, dos rivales directos ahora. Ahora, Independiente está rotando. En el torneo siempre va con Cacho Romera, con Chiqui Guerrero. Y te digo, el nivel entre los titulares y los suplentes es aquí y acá el otro. De verdad que Independiente, más allá de lo que diga la tabla, con estos suplentes que usan el torneo, no tiene chance para la etapa. No tiene chance. Para mí tampoco. No, o sea, es verdad lo que dice Carlos Javier. O sea, existe una tremenda diferencia. Se vio en el partido, en el último partido. Y Independiente, por las urgencias de la Copa, tiene que sí o sí apostar aquello. Tiene que ganar el Universitario, que yo creo que lo va a hacer sin ningún problema. Pero tiene que concentrarse en aquello y vamos a ver si el amigo Paiva le da un poco más suave en las ruedas de prensa. Ojalá, esperemos. Muy vamos complicado. A ver. Es complicado. Yo tenía entendido que habían ganado. No, pues no. Perdieron con el Manta 2-1. Sí, pierde Independiente. Qué sí, raro. Claro, según yo, solo ganan. Amante, las perlas. Yo joyas, creo que Jesús debe responder eso. ¿Usted qué opina, señor? Los chocolates, el Ivanar la jugada. Eso tiene un nombre y es un héroe. Es Alan Castro, ¿verdad?
Me sorprende que hayan perdido, si yo hasta Avengers vi. Pero van con suplentes. No, no, para Jesús el único Avenger es usted fue con suplentes y también le costó contra Delfín. ¡Toma! No, no, yo no digo que no. Yo no digo que no. Yo lo que estoy diciendo es que, independiente en teoría de lo que yo he consumido, de lo que leo, nunca pierde. Es un modelo. El Independiente y de ahí llega el Barça de Guardiola. Me encantaría poder discutir la Pancho en esta, pero lamentablemente por tema viaje yo no pude ver el partido. No pude verlo, lamentablemente. Pero fue lo de siempre, José Alberto. Rapidito, 90% de posesión de Independiente, dos contras de Team de Alanis, Team Vinicio y ya está. No, claro, de hecho se había viralizado la imagen donde presumían la posesión 86% contra 13. Entonces, contra 14, entonces imagínate, sí, ahora, era todo posesión, insisto, pero después. No es lo mismo 90% de posesión con Chiqui Guerrero, Cachorro Mera, bueno, volvieron a Vite y José Hurtado, más o menos, Previtali, Jacob Murillo otra de media punta, con Tití, con Farabelli desde el arranque, con, bueno, Beder cuando está, ahí sí es el Independiente que huele y que viene después del Barça de Guardiola como marca paña. Ese sí, el que bailó a Gremio. Este es el equipo B prácticamente. Terminó bailado por Palmeiras, ojo. Sí. A ver, también señores, con equipo B para mí. Sí, la verdad es que con algunos nombres que yo no entendí nunca que fue por qué fueron titulares ese día contra Palmeiras. A ver, vamos a quiero leer unos cuantos mensajes, un montón de gente que está interactuando. La gente le encanta hablar del desastre de la fecha. La gente le encanta hablar de eso. Sí, es que es el desastre. Claro, mira, Paiva, bueno, que en vez de buscar polémicas, que busque reemplazo de Tití, tiene que hacerlo. El gol de la fecha se lo doy a Zapata. ¡Qué golazo que metió Alexis Zapata! ¡Qué golazo! Ayer. Golazo. El primer remate al arco de Melec, el 3-0. Sí, increíble. Es más, increíble. Charlie, yo creo que estabas orgulloso de mí que recalcaba esas cosas durante la temporada. Muy bien, aplausos. Como debe ser. Mira, acá me gusta porque la gente dice, el número uno del desastre de la fecha. Ya vamos a ir con el MVP, ¿no? Porque nosotros estamos en este espacio para elegir el MVP, el mejor partido de la fecha. Acá dice Juan Espinosa, no se diga más, el número uno es Padilla con su actitud y el número dos es Ortiz. ¡Qué error Ortiz con los también. Pies de Ortiz! Terrible, mira. Pero tapó bien Ortiz. Una de cal y arena con Ortiz. Yo hablaba con un gran amigo para que lo discutan ustedes. Es que esos son los chispazos, cuando te luces en unas y las pierdes en otras. Mira, yo hablaba eso con un gran amigo hincha de Melec que me decía, pero Ortiz tapó bien, yo toda te la doy, es más. Pero es que sabes que es fácil. El tercer gol lo arranca Ortiz, pero no puede ser que tu arquero meta al rival en el partido. Pero es que, José, mira, para mí es así. Lo de Ortiz tapando el penal con el pase largo es mérito de Ortiz. Lo de Ortiz regalándole el 3-2 a Ushuari es culpa de Rescalvo. Porque Rescalvo es el que le obliga, después de 2 años y medio que seguimos en esto, lo obliga a jugar a ras de piso, cuando no tiene que hacer eso. Ortiz, si quiere patear la pelota, que sea como en el gol. El gol de Zapata. Después, debajo del palo. Ya tiene 30 y pico de años Ortiz. Ahorita no va a aprender a salir a jugar con los pies. Por eso claro, no es más culpa de Rescalvo. Bueno, ¿algún otro desastre más que quieran hablar para entrar con el jugador más valioso? Yo ya tengo. Yo solamente quiero aprovechar el en vivo porque sé que nos está viendo algunas personas y parte del equipo. Aquí tengo ya. ¿A Boca? ¿Para qué? No, tenemos ahí para el cuadro de honor del desastre de la fecha. Este es el modelo que vamos a usar para el día de mañana. Vamos a hacer algo bien bonito. Lindo, lindo, me gustó. Gente, no sientan que estamos echando a menos este premio. Ay, Dios mío. Es un premio honesto y sincero porque nació con amor. Pero se lo vamos a entregar a los ganadores. No, pues no lo van a querer recibir, pero ya vamos a poner como en el colegio, una esquinita. En Italia lo entregan. En Italia hay el tapir de oro que se le entregan al desastre de la fecha. Pero lo que sí quiero es tapirlo, le a fin de días. Año vamos a ir sumando estos desastres. Me gusta. Oye, vamos el otro día Mbappé y Neymar, como broma, le dieron un premio al compañero por ser el peor de los entrenamientos. Y lo recibió con gusto. Puede ser que acá hagamos lo mismo. No, acá cierran todo. Aquí hay un nivel de están susceptibles.
Sí, si yo le dije, yo le dije a Henry Quiñones que se equivocó en el penal y me hizo pedazos en Twitter. No, oh, y me pidió que yo te he leído peores a ti. No, sí, yo lo acepto, pero no, de Carlos Javier me acuerdo, de Carlos Javier me acuerdo cuando el cuando Paul Gavilanes le leyó los tweets. Ah, amigo, muy buena, muy buena también. Pero bueno, amigo, la casa, ¿qué quieres? Eso fue una trampa. Eso fue una trampa, porque a Charlie le invitan una entrevista. Y le empiezan y fue a para sacar los tweets, es verdad. Fue una trampa que le hicieron. Pero tengo razón igual, si casi descendió técnicamente, que lo aplaudo por descender. Pero ay, bueno. Dios mío. Bueno, a ver, empecemos con la dinámica del jugador de la fecha. Voy a empezar con el más bonito, el que no destruye a nadie, el que el que no ha podido usar esta semana los emojis de chocolate, porque han sido días complicados para él. Al señor Jesús Alencastro. A ver, Jesús, por favor, para usted, ¿cuál fue el jugador de la fecha en esta jornada 10? Acuérdense que es top 3, ¿no? El mejor jugador, sí, top 3. Bueno, empiezo con Adonis Pavón en tercer lugar. Creo que fue fundamental para la victoria de Muchurruna, que lo tiene ahí peleando. Creo que leí algo en tu tweet, Carlos Javier, y es que tienes razón. Lo que le faltaba a Muchurruna era un gran arquero. Y Adonis Pavón, y quizás no sea Gavarín ni Burray, pero ha demostrado un gran nivel. Ese es el tercer lugar. En segundo lugar me quedo con Michael Carcelén. Creo que debutar así en el Estadio Monumental, por más que no haya gente, igual por el contexto y muy buenos 3 puntos para Barcelona. Y en primer lugar me iba a quedar, a ver, aquí lo apunté, que se me quedó quién era mi jugador de la fecha. Pero bueno, Carcelén decía que para mí, por el contexto del partido y lo que aportó Rodríguez. Barcelona, y en primer lugar Martín Alanís. Alanís, porque sí. Tuvo pocas chances, pero las pocas desarmó totalmente a Independiente del Valle. Y para mí el segundo gol es más que la jugada del Team Angulo, que bueno, ayer tuve mucha interacción por eso en Twitter, porque el tweet que puse. Es más de Alanís. Más de Alanís la jugada. Pero Iso, deberías sentirte feliz porque el Manta tomó tu tweet y lo hizo realidad. O sea, si yo fuera tú, me sentiría ligadísimo. Pero ¿en serio? No, yo no me enojé. Tú estarías sin ir al gym. La canción del año es fiel. Por supuesto. Pero bueno, entonces, el MVP de la fecha, Alanís, voto del señor Jesús Martín Alanís. Muy bien. Víctor, ¿para ti? A ver, para mí el tercer lugar coincido con Adonis Pavón. Me parece que es un gran arquero, gran elemento para mucho Bruna. Y casualmente lo que decía Carlos Javier, y él también lo ponía de hecho en un tuit, que debería Alfaro meditar bien esa listita de arqueros que es. En lugar de Padilla, sí. Sí, me parece muy bien. En cambio, sí, es verdad, en lugar de Padilla. El primer y segundo lugar coincido, pero voy a invertir. En segundo lugar para mí es Alanís, y en primer lugar yo sí dejo a Carcelén, porque creo que también Carcelén sí fue importante para el partido. De hecho, creo, no sé si decir que fue una sorpresa para lo que la gente esperaba. Creo que hizo bien las cosas para meter un pase al que siempre estaba mejor ubicado en ofensiva. Entonces, yo creo que Carcelén para mí es la figura de la fecha. Muy bien. Segundo lugar, rapidito, Víctor, para ti. Alanís. Segundo, perfecto. Ahí está. Bien, sí, porque como hayas invertido ahí. JJ, en tu caso, ¿cómo pones el top 3? Bueno, el puesto número 3 para mí, Bauman. Buen partido. Goleador del campeonato. Sí, y aparte de figura en Muchurruna. Pavón también lo pongo como mención especial, de alguna manera. Segundo lugar, Carcelén. Tuvo un gran partido, un gran debut con Barcelona. Demostró... fue, digamos, que parte importante del triunfo amarillo, y primero Alanís también, porque también fue la base del triunfo de Manta, que la verdad que yo creo que a muchos se le cayeron las apuestas y los parlays con ese resultado del Manta, creo yo. Juega bien el Mantita. No, el Manta, aparte, el Manta de la fecha que 3-4 ya está mucho mejor. Sí. Pero, o sea, pocos íbamos a pensar que iba a caer el todopoderoso Independiente del Valle, ¿no? Entonces, vamos a Martín Alanís como la figura. Perfecto. A ver, Alanís, número 1, 2 habías dicho JJ. Carcelén y tercero Carcelén. Bauman. A ver, quiero dejar a Francisco Limonje para el final. Porque no puede decir el que quería. Agárrense. Porque agárrense el título ya entró al cambio. Pero 10 minutos bastan. Para que vaya Argüello y para que vaya Pancho, voy a arrancar yo. A ver, dale. Yo coincido con muchos, para mí Pavón fue una mega figura, la verdad es que yo disfruté de ver ese partido en el Estadio 9 de Mayo muy bien, la verdad es que a mí me gusta el Ponchito, y Pavón está demostrando ser un buen arquero. Número 3 para Pavón.
Le voy a dar el número 2 a Sebastián Rodríguez, doblete, jugó bien para Emelec cuando Emelec la pasó mal, Rodríguez sostuvo el equipo, y el número 1 va a ser para mí para el debutante, con el cual yo discutí en nada personal con el señor Argüello, que él sí podía ser el 5 de Barcelona, tranquilidad, y lo demostró, y lo hizo da para bien. Debate largo otra vez, sí, pero no lo vamos a abrir acá. Pero mi voto va a ser para Michael Carcelén, para mí el MVP, el jugador más valioso de esta fecha, Biela, que, ojo, para mí están ahí, en los puntos ahí están, uh-huh. Carcelén, Malanés ahí. No, y con el voto de la gente va a ganar Carcelén, olvídate. Así que tal vaya vez. Preparando el flete para el Monumental. Tal vez, y ahí yo no puedo entrar. Bueno, Charlie, para usted... Yo quiero antes aclarar que ninguno de nosotros habla previamente, por lo menos yo no hablo con ninguno de los muchachos y nos copiamos. De verdad que yo pensé que, yo decía, oye, nadie va a votar lo que yo voté, pero de verdad que nos copiamos. El tercer puesto también lo tengo yo para Mushuk, pero ¿sabes qué? Yo lo tengo a Wagner Delgado. Gol, asistencia, igual Bauman y a Donny Pavón. Y eso que le robaron un gol a Wagner. Sí, pero de verdad que por izquierda está imparable Wagner Delgado. Puesto 2, Carcelén, que yo tenía grandes dudas si iba a poder ser un 5 posicional, porque él en el Nacional era despliegue, ida, vuelta. Acá hay que estar mejor paradito, leyendo mejor las jugadas. Excelente trabajo de Bustos. Y el primero, Alanis. El primero, Alanis, parecía Di María conduciendo los contragolpes del PSG, Alanis. Cuando está enfocado, es un jugadorazo. Ya se vio en el City y ahora en el Manta. Bien, Alanis, tremenda la votación de Alanis, gratamente sorprendido de Alanis. Yo lamentablemente no puedo hablar de ese partido porque no lo vi, estoy seguro de mis compañeros hablan con mucho criterio, yo no puedo ver ese partido por temas viaje, ¿no? Y creo que evidente estaba en carretera Alanis, hacia Guayaquil. Sí, Jesús. Alanis cuando quiere jugar, de verdad no merece estar en el fútbol ecuatoriano, tiene un nivel muy muy increíble. Puede estar en México tranquilamente. O sea, es que Alanis está en el fútbol ecuatoriano por temas de actitud, y eso es evidente. No, sí, está. No, no te lo fue en el City ni en River Ecuador por tema de actitud. Yo creo que no estamos descubriendo nada. O sea, no es ninguna falta de respeto. Es más, creo que Jesús está alabándolo y pegándole al mismo tiempo. Creo que es muy válido. Señor Francisco Limongi, por favor. Alanis Carcelén, Tim Angulo. Y dos menciones especiales. Pero Alanis primero. Alanis primero, Carcelén, Tim Angulo. Esos son los tres para mí. Mención. Mención especial. A mí me gustó mucho. ¿No que a usted no le gustaban las menciones especiales? No, pero ya no le doy, ya. No voy a dar. No, no jodas, no jodas. Quiere acaparar todo el señor Víctor Lord ya. Mire que sigo conciso. Yo no he andado con que sí, que no me gusta que Alanis, que tiene que estar en otro lado, que juegue en Supercampeones. No, aquí fue rapidito. Ya. Bien. Dos menciones especiales. Me gustó mucho el partido de cabeza en Emelec. Porque fue un partidazo y no tenía el socio, e igual siguió haciendo su función. O sea, le faltó estar complementado, pero él no dejó de ser él. Jugó bastante bien y aguantó bastante bien Emelec arriba. Y una mención especial también para quien puso el partido de Liga Pro hoy día. Entre el medio y Guayaquil City, un partido para el sueño. Casi me duermo y no llego al programa. La verdad es que te digo que... Hay fútbol, hay fútbol. Que no se pongan el lunes algo picante. Hay o, fútbol, que pidan alguien, o que pida a alguien que, qué sé yo, que se haga expulsar algo para meter de picante esos partidos. Bueno, expulsiones hubieron. Hubieron dos. Pero por dentro. Dale suave, Paco. No le echan la culpa al presi. Sí, entonces, mira, el MVP es el sistema que puso el horario de este partido. Bueno, tocaba. A ver, solo para ir cerrando, los más votados entonces, ya después Jesús Alen Castro va a hacer la votación exacta y ustedes van a hay algo participar. Que me ha costado, hay algo que me ha costado, que me imagino no que es lo que viene, encontrar el partido de la fecha. A ver, mira, yo iba y leo unos cuantos mensajitos, un abrazo grande a Alberto Arias. Yo tengo uno, nada que ver, súper hipster. Déjame leer acá a la gente, dice acá Alberto Arias, sin duda Carcelén, sería una dupla perfecta, Molina con Carcelén en la media. Sí. Madeline Rivera diría jugador de la fecha Carcelén. Adrián Romero dice Carcelén, jugador de la fecha. Dice Estudio Fútbol, ¿en dónde te sentaste, Ortiz? Mira, dice nuestro amigo y compañero Mateo Alessandro Atieda. Saludos, muchachos. El desastre de la fecha es Francisco José Limón Llana, que nunca se enteró que Independiente había perdido. Que se acaba de enterar. Es que claro, pues. Se viene visto bueno. Es como que yo te diga que los Avengers perdieron en Endgame.
No me bueno, tú dices, bueno, Iron Man se murió, así que perdieron. Bueno, fueron 400 posibilidades a una, lo que tuvieron también en esa, como diría claro, pero no, pues. es imposible. Acá dice Juan Espinosa, jugadorazo del 80 de Delfín, Ortiz, no, Ortiz es. Sí, muy hace bien. Hace rato ya Ortiz un jugadorazo. Uh-huh. Ariel Suárez dice, Alanis es un gran jugador, el carácter fuera de la cancha, no lo acompañó en Orense, tuvo algunas cuestiones de esas para no seguir, es cierto. Y acá dice Lizardo Morales, ya suena el Team Angulo otra vez para irse a España. La verdad es que el Team se está el recuperando. El tercer 9 en la Copa América. El Team Angulo se está recuperando sí, en serio. Más. El más. Team se está recuperando en serio, no es ninguna exageración. A ver, ya que estaba con... Usted quería ser hipster, sea hipster, Panchito. ¿Cuál fue su partido de la fecha? Yo ya lo tengo también. ¿Pancho? ¿Panchito? ¿Panchito se nos fue? No, no, ¿aló? Aquí los estoy escuchando. Los estoy escuchando. Ponce, hola. ¿Cuál fue su partido de la fecha? Eje. La señal de VAR llega. A ver. Es que estoy leyendo aquí los comentarios que me han quemado. No, Católica. No, a mí me gustó Católica. ¿Por qué? Para mí fue horrible. No. Mal jugado. Pero nadie defiende. Oye, un desastre para defender. A mí me gustó el partido. Si Católica hubiese sido un poquito preciso, lo ganaba tranquilo. A mí siempre me insultan cuando yo digo que en Bayern PSG no defiende nadie. Y acá es lo mismo, en Católica Cauca no defiende nadie. A mí no me gusta el fútbol así. Yo te insulto. Pero no defiende nadie. Pero se dio un partido abierto donde hubo emoción. Pero es amateur, por favor. Pero bueno, es que a mí no me gustó otro, pues. Yo respeto a los que les gusta el fútbol de FIFA, de PlayStation. Está bien, escúchame. ¿Puedo decirle, puedo tomar su rol? Sí. Un segundo, director. Ya, ¿a ti cuál te gustó? Wow, Javier? Ya. Técnico Mushugruna. Espectáculo Mushug el primer tiempo y el segundo todo técnico. Llegó 800 veces, estructura, perdió la mitad de la cancha Mushug, pero se sostuvo atrás. Muy bien jugado. Cuando dijiste estructura, me acordé de Mostaza Merdo. No me gusta estar tan de acuerdo con Charlie. Yo disfruté ese partido, fue muy bueno. Fue muy bueno. Es más, Mushugruna el primer tiempo era para que lo golee desde el primer tiempo a técnico universitario. Desde el primer tiempo. Mushugruna es un equipo, no me voy a cansar de repetirlo nunca. Mushugruna es un equipo de verdad. Mushugruna es un equipo de verdad. Que le hizo bien a Barcelona. Y ojo que puede ser Mushugruna que le pueda complicar la etapa de Melec próximamente. Miren que se los digo hoy. Ojo con Mushugruna. Víctor, ¿para ti el partido de la fecha? Ay, complicado. Pero también me quedo con el técnico Mushugruna. Es que creo que Mushugruna sorprende en cada fecha y eso hace que la gente quiera ver más al equipo. Entonces, le voy a dar su mérito a Mushugruna. O sea, te vamos a ver con Poncho próximamente. Ese es Jesús que le gusta esas cosas. Mira que es raro que existió un partido de 5 goles, un 3 a 2, ahí. Pero que el partido fue tan flojo que fue el de Orense Melé que nadie lo categoriza ahí. Porque no fue un buen partido, fue un partido de circunstancias raras. 5 goles, 1 más. El segundo tiempo para mí ya no fue nada emocionante. El único gol fue horrible. Para mí el único gol válido, golazo, que fue el de Zapata, la verdad. Bueno, y uno de Orense. Porque ahí fueron por circunstancias y errores. Y sabes, JJ, que ese tercer gol de Zapata, si es que no iban 2-0, no pasaba. Sí, pasó porque Jaime Sánchez inventó un penal y Orense fue todo hacia adelante. Si no, tampoco pasaba. Sabes que te la discuto porque por Orense siempre juega así de todas formas. JJ, ¿para ti el partido de la fecha? Técnico Mushugruna, realmente un buen partido. Mushugruna mostrando cada semana un buen nivel, ser constante. Y está haciendo lo suyo, que es sumar puntos importantes, esperando que por ahí uno que otro caiga. Lo que pasa en el Clásico también, Mushugruna va a estar atento. Y es el que menos partidos tiene. El que menos carga de partidos tiene, y eso es importante también de remarcar. Para ti, Jesús, para ti. Igual, también agregando un poco lo que decía Pancho, también me gustó mucho. A su vez, entiendo, Carlos Javier, lo que dice, pero a la gente le gusta mucho el show que ofrece Aucas. Que Aucas, todos los partidos que tú ves, sabes que va a haber 2 goles, o sea, mínimo 2 goles. Y a veces no me gusta porque te dices, por ejemplo, en Sudamericana, cuando va Aucas. Yo sé que Aucas va a ser el papelón que ya está haciendo de por sí. Pero sí entiendo el gusto a veces de la gente. A la gente le gusta un poco ese fútbol de desorden, de que casi nadie sabe caos. Dónde está parado, pero hay muchos goles. Sí, caos. Es caos para las dos defensas. Luis Garcés dice, gran partido de Lanús, clave en el partido y contragolpes y victoria del Mantet Independiente.
dice Sidney Galarza. Mucho Cruna ya es la revelación del 2021. Sí, sí. Mérito de Cumbicus y todo el scouting de Ponchito. Yo completamente con Sidney, que a quien le debo un saludo ayer del partido de Melec, que me escribió, pero lamentablemente el tiempo no dio para más saludos. Bueno, un abrazo grande también para Víctor Andrade, para Mateo Ortiz, que dice, me gustó Orense Melec, daba por perdido el partido en el primer tiempo y el cuadro bananero casi lo empata al final. La verdad es que eso director, fue Director, si me deja mandar un par de saludos. Encantado, dele. Un beso grande para Noemí Rivera, que está viendo el programa, también para Giancarlos Parra, que dice que Michael Carcelén es el jugador del partido. Y bueno, por ahí los vi en los comentarios a Ariel y a Marcel, así que un abrazo para ellos. Yo siempre te dije, director, que esto se iba a volver un problema con Víctor y el tema de los saludos, que se iba a hacer como un ancla para que el señor pase mandando saludos a la amiguita, a la compañera del curso. No le dejes el amigo. Pero bueno, ¿saben qué, señores? Director, ponga ahora. No, no, tranquilo. Esto es un espacio abierto en el cual todos nos podemos reír y rayar un poco. Un abrazo también para Yanel Mosquera, dice, esta hora escucharlos de un día full. Viene bien a los que nos apasiona el fútbol. Luego, saludos desde Salinas, buen programa. Muchas gracias, amigo, para eso estamos, para que se relaje también. Señores, bueno, entonces, nosotros creo que ya hemos elegido entre Alanís y Carcelén, creo que están los candidatos al MVP de esta fecha del fútbol ecuatoriano. Y Muchurruna sí, varios. Y Muchurruna, la verdad es que bien Pavón, bien Bauman, bien Wagner Delgado. Muchurruna es un equipo que mete orgullo en esta temporada y en buena hora que el Ponchito esté compitiendo así de bien. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Charlie, ¿algo más que le quiere decir a su pueblo? No, bueno, a ver, la próxima fecha, que me parece que esta semana es la más importante del año para Barcelona. Lo que pasa en Libertadores, que lo vamos a estar contando en el show de las copas seguramente el día jueves, y ahí nos vamos a reunir acá a ver qué pasa en el Clásico, el partido más importante para mí el año, porque define la etapa, define cómo estos equipos van a enfrentar lo que queda de sus grupos en el torneo internacional. Así que tremenda semana para Bustos y para Rescalvo. Partido, y tal va a ser ese partido clásico. No de 3 puntos, partido de $3 millones, a mi gusto, y en el campeonato es de 6 puntos. Algo más, Panchito, un abrazo grande a Luis Garcés, que nos escribe también por acá. Abrazo grande para Luis. El clásico importantísimo, y estén atentos, porque a lo mejor hay edición especial de la fecha por ese partido. Me sirve. Bien, de pronto. Valdría la pena. Ojo que el sábado... Y en los sorteos doble vía ya. No, mentira, ya sábado, eso ya depende del señor Mollestín. O sea, yo apoyo esa moción porque el sábado se juega bastante, porque tenemos Independiente del Valle de Liga aquí, tanto es el clásico. Sí. Podemos decir que los 4 clubes que más emoción despiertan en el campeonato juegan el sábado. Muy bien, ya se adelantaba JJ. ¿Algo más, Jesús, para irnos despidiendo? No, justamente iba a recalcar eso, que vamos a tener un super sábado, primero por Independiente Villa Quito, luego el clásico del Astillero, y que en caso de empatar, el mayor beneficiado puede ser Muchurruna. Creo que eso puede aspirar el Ponchito. Que juega contra Católica, sí. Muchurruna el domingo, bueno, por resultado conocido. Católica no anda bien tampoco. Mañana vamos a publicar en nuestro Instagram, en nuestro Twitter, en nuestro Facebook, la encuesta del jugador de la fecha. Recuerden que todos los que compartan eso van a estar participando por Six Packs de Biela y, bueno, por Six Packs de Biela, tanto por los que participen como los que compartan y los que comenten, así que estén muy atentos. Uh-huh. Víctor, ¿algún saludo más antes de despedirnos? No, yo creo que ya no, ahí estamos bien. Bien, perfecto. Después hay por ahí alguien se pone celoso ahí. No, últimamente Francisco Limón ya anda celosísimo, con Byron Cedeño también es así, que es parte de nuestro equipo, anda celoso, anda casi tóxico. Francisco negativo, Limón. Negativo. Señores, que tengan una hermosa noche. Adiós. Esta ha sido la fecha de Estudio Fútbol, gracias también a Biela y a Jaboline. Nos encontramos en la siguiente ocasión. Pilas con nuestras redes sociales en Estudio Fútbol y no les cuento la que se viene con la Champions. No les cuento la que se viene con la Champions. Va a ser una locura. Pásenla bien. Un abrazo grande. Cuídense mucho. Chau. Chao.